Ser, curso de psicología para la autorrealización. Las relaciones humanas. Una de las facetas más importantes de nuestra existencia como existencia es la relación con los demás. Es en la relación con los demás como se forman todos nuestros problemas. Es en la relación con los demás cuando más nos alienamos de nosotros mismos. Y luego es utilizando la relación con los demás como uno quiere solucionar los problemas o por lo menos los síntomas de los problemas. Es en relación con el exterior para concretar cómo se forma la idea de que yo soy bueno o soy malo, soy listo o soy tonto. Porque es de los demás que me viene ese juicio que yo acepto. Pero luego es en la medida en que yo me siento desvalido, angustiado o solo, que estoy buscando soporte en los demás, seguridad, felicidad, etc. De modo que en la relación con los demás se elabora básicamente toda la problemática existencial del hombre. Mi relación con el otro nunca puede ser de un modo distinto al nivel desde el cual yo estoy funcionando. Si yo estoy funcionando desde el personaje, solamente podré tratar a los otros como personajes a mi servicio. Y es imposible que yo pueda cambiar eso mientras esté funcionando desde mi propio personaje. En la medida que yo estoy más conectado con mi yo experiencia, viviré a los demás y los trataré en un sentido de realismo concreto y no de valores supuestos de interpretaciones. Será un realismo inmediato. Y en la medida que yo pueda contactar a los demás desde mi profundo eje, viviré a los demás con entera libertad. Cuando funciono como personaje, inevitablemente estoy juzgando a los demás y juzgándolos como ampliación de mi propio personaje. El personaje supone siempre que estoy viviendo en el yo idea infantil y estoy deseando llegar a un modelo ideal. Por lo tanto, estaré mirando a los demás en función de esa dinámica interior. Tenderé a admirar y a valorar a las personas que se correspondan al modelo ideal y que vayan a favor de mi propio modelo ideal, y tenderé a rechazar a las personas que nieguen ese modelo ideal o que recuerden el aspecto negativo de mi yo ideal. Es una proyección inevitable, mecánica, en la que hemos estado funcionando prácticamente toda la vida. Me caerá simpática la persona ante quien yo me sienta más afirmado, más valioso, más seguro, y me caerá antipática la persona ante quien yo me sienta criticado, juzgado, rechazado. Por eso, si realmente queremos descubrir y mejorar nuestra relación con los demás, el trabajo está en el despertar de uno mismo y vivirse más a uno mismo como lo que realmente es. Pretender mejorar la relación humana sin cambiar uno el modo de vivirse a sí mismo es absolutamente imposible. En cómo yo trato a los demás es inevitable la proyección de cómo yo me relaciono conmigo mismo. Yo no puedo ver a los demás con ojos distintos a cómo yo me veo a mí mismo. Yo no me puedo sentir en relación con los demás de un modo distinto a cómo me siento en relación conmigo. Yo no puedo entender a los demás de un modo distinto a cómo me entiendo en relación conmigo mismo. Por lo tanto, la clave de la relación humana sigue siendo uno mismo. Ahora bien, cuando uno va trabajando consigo mismo, entonces, la relación humana es una maravilla. La relación humana es un medio para ir reconociendo lo que soy, pero que no había reconocido como siéndolo. Todo lo que yo percibo en las otras personas es un aspecto de mí mismo. Todo aquello de lo que soy consciente es un aspecto de mi conciencia y por lo tanto es algo que yo soy. Pero que, por el hecho de no estar dentro de lo que llamo yo, no lo reconozco como propio. Toda persona me está mostrando algo, un modo de ser, unas cualidades, unas características. Esos aspectos siempre están enriqueciendo y completando mi propia actualización de cualidades. Relacionarse con los demás es relacionarse con otras partes de uno mismo no reconocidas.
Cuando llego a comprender al otro, llego a amar al otro y llego a unificarme con el otro, soy más yo mismo. Es decir, que los demás me ayudan a despertar y a reconocer mi totalidad. Y este es el sentido del crecimiento en la relación con los demás. Y en este sentido, se puede medir el grado de crecimiento que uno ha alcanzado. ¿En qué medida estoy viviendo a base de simpatías y antipatías? ¿Qué tipo de personas rechazo? ¿Qué es lo que yo veo en general en las personas? En todo eso tendréis como un test proyectivo de cómo os estáis viviendo dentro. Todo aquello que yo comprendo, todo aquello que yo amo, todo aquello que yo acepto, lo integro en mi propia conciencia de existir. Es un despertar, es un crecimiento, es una expansión de mi propia conciencia. Por lo tanto, en la medida que yo comprendo, acepto, amo sinceramente a alguien, soy más la totalidad que realmente soy en el fondo. Todo aquello que rechazo es una parte de mí que rechazo. Toda persona con quien tengo un conflicto y lo mantengo es una división que estoy estableciendo en mi propia conciencia total. Y solamente puedo reunificar esa conciencia mía total cuando soy capaz de armonizarme sinceramente con el otro. Y armonizarme sinceramente quiere decir comprender, aceptar, amar, no por un deber moral, sino por una exigencia de mi propia comprensión, una exigencia de lo que es la verdad profunda. Todo aquello que yo rechazo, todo aquello a lo que yo me opongo, todo aquello a lo que tengo miedo, es una mutilación que estoy haciendo en mi propia conciencia de totalidad. Por lo tanto, aquí hay un trabajo a hacer. La relación humana es como un espejo que nos está mostrando cómo estamos viviendo realmente, a qué nivel, en qué actitud estamos viviendo. Cada tipo de personas a quienes rechazo indica qué tipo de cosas estoy rechazando en mí, no aceptando, no reconociendo que están allí. Cuanto más estoy descubriéndome, yo como ese foco de energía, inteligencia y afectividad, y no como una forma particular de sentir, de pensar y de hacer. Cuanto más me vivo como fondo, más veo lo maravillosa que es cada persona tal como es. En cambio, cuanto más me vivo como forma particular, más estoy dividiendo a las personas en unas que van a favor y otras que van en contra. La prueba de que se vive realmente en lo esencial de uno es esta facilidad natural de aceptar a la otra persona de verdad, no de una manera vaga, implícita, sino de un modo actual, como tal persona en particular. Ello quiere decir que estoy viviéndome en lo fundamental y que estoy reconociendo a la otra persona en lo fundamental. Cuando se vive lo fundamental, hay una total libertad en cuanto a las formas. En la medida en que las formas me detienen, que me apego a ellas o las rechazo, quiere decir que yo me estoy viviendo como forma. Por lo tanto, la relación humana es un test y a la vez una escuela para ir despertando. En la medida que voy viviéndome en lo que soy, dejo de vivir para conseguir cosas. Dejo de utilizar al otro para que me dé o me escuche, o me dé seguridad o me dé afirmación de mi propio valor. En la medida que vivo la realidad mía, la energía, la felicidad y la comprensión, el otro es un medio gracias al cual yo expando esa comprensión, ese amor, esa energía. Amar a alguien no es hacerle ningún favor. En cambio, el personaje siempre vive al amar a otro como que está haciéndole un favor especial. Favor del que espera una serie de pagos, de compensaciones. Amar a alguien es un privilegio, el privilegio de poder expresar en la existencia lo que yo soy como esencia. Y por lo tanto es el otro que me hace un favor a mí cuando yo puedo amarle y comprenderle. Está enriqueciéndome, está haciéndome crecer. En el fondo, el sentido de la relación humana es llegar a vivir en la unidad detrás de la multiplicidad. Permitir que la multiplicidad, que las diferencias existan completamente, pero que a la vez yo sea capaz de aceptar esas diferencias radicales porque estoy viviendo lo que está detrás de las diferencias, que es, una vez más,
la inteligencia, la afectividad, la energía. La relación humana es, por un lado, un modo de crecer, por otro lado, es un modo de expresar en el mundo concreto lo que soy en el mundo abstracto. Es un proceso constante de creación, de crecimiento, de juego gozoso, de poder compartir un poco más con el otro lo que yo soy y lo que el otro es en el fondo. La relación humana ha de limpiarse de ese sentimentalismo que hemos adquirido en virtud de un personaje de ser bueno. La relación humana ha de basarse en la realidad, no en el deber moral de ser buenos, sino en un realismo exigente. Solo el realismo exigente conduce a la unidad. Por lo tanto, veamos con claridad el juego que solemos hacer de que yo soy amable para evitar conflictos y los problemas que me crean esos conflictos. El juego que estoy haciendo, por el que estoy siempre tratando de evitar que el otro se enfade. ¿Porque lo amo? No. Porque temo que en su enfado me dirá cosas muy desagradables y entonces yo tendré que vivir hacia él cosas desagradables. Esa bondad está basada en la debilidad y el temor. Solo cuando soy fuerte puedo ser amable. Cuando soy fuerte no temo, no necesito defenderme y entonces el amor y la amabilidad son auténticos, son genuinos. Ya veis, esto solamente es una idea, un concepto, pero que cambia todo nuestro estilo de relación con los demás.